vez esta pueda ser una de las respuestas a lo que estábamos conversando sobre el primer acontecimiento. El efecto de estas ideologías que chocan y el resultado de la guerra entre las religiones mundiales han dado lugar a que los hombres de todos los países comiencen a pensar. O sea, la humanidad es el cuarto rayo, es la armonía a través del conflicto. O sea, vamos a nosotros llegar a crecer a través del conflicto. Todos estos movimientos que generan las diferencias de pensamiento, las diferencias de filosofías, las diferencias en lo que es la política, eso va a generar al impulso a que la humanidad comience a despertar, comience a pensar. La humanidad está surgiendo del letargo mental que le ha caracterizado durante tanto tiempo. Desde el 1945, después de la Guerra Mundial, con todo ese caos que ha generado, también ha habido algo que ha estado detrás de todo ese movimiento que hemos vivido como humanidad, como planeta. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde esa época hasta ahora? Ya está viendo ese despertar de conciencia de la humanidad. Se dicen que hay seres muy avanzados que están entre nosotros para ayudarnos a tener ese crecimiento espiritual, ¿no? Tenemos la ciencia, la tecnología, que de un tiempo a esta parte y a pasos agigantados ha avanzado altísimo. Antes, no sé cada cuántos años se hacía un descubrimiento, ahora no. O sea, la ciencia está avanzando tan rápidamente, a pasos agigantados, que ya estamos descubriendo todo lo que estaba develado. Y eso se están encargando los científicos. Avanza la ciencia y hay más despertar de la humanidad en forma paralela, porque muchas personas, de acuerdo a los paradigmas formados de esta vida, anteriores vidas, bueno, 18 millones de años atrás, tenemos esos paradigmas de ver, creer para poder cambiar de opinión, ¿no? Es por eso que ya hay un firme despertar en la actualidad. El hombre de la calle piensa, medita, cavila, imagina, planifica y decide. En los siglos pasados solo se habían beneficiado con la educación las personas que tenían dinero. Las personas que no tenían dinero pues no tienen educación. No solamente en los siglos pasados, actualmente nosotros vivimos en el oriente, en la India por ejemplo. El que tiene dinero puede acceder a un colegio y acceder a condiciones económicas mejores, pero el que no tiene dinero no puede acceder a un colegio, entonces se queda relegado en total pobreza. Esa tendencia a pensar indica que está entrando en actividad una civilización nueva y mejor, preparatoria de esos acontecimientos espirituales de mayor importancia. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? En el transcurso de la vida, parte de la humanidad con estos seres ya exaltados, crecidos, se ha estado creando ese canal para que las energías de Shambhala acudan a nuestro planeta y nosotros podamos utilizar esas energías para ese crecimiento espiritual. Entonces, el trabajo que nos toca ahora no es empezar de cero, no es de la nada. Como dice acá, ¿no? Ya hay un firme despertar. Ese es un segundo acontecimiento que lo estamos viviendo ahora. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer no es de la nada. Solamente es continuar, trabajar, la responsabilidad de los grupos esotéricos que ya han tenido ese despertar de conciencia. El espíritu del hombre, por lo general, inconscientemente se está precipitando adelante hacia una civilización y cultura más espirituales, no digo hacia una expresión más religiosa de la verdad. Entonces, la época que estamos viviendo ahora, los niños que están haciendo en esta época, los llamamos los niños del tercer milenio, porque ya vienen estos niños con su chip incluido, y eso demuestra que hay un despertar en los hombres. O
sea, a un niño, si nosotros les podemos hablar de los maestros, ellos igualito van a captar eso y no se van a hacer ningún problema, porque están todavía sin esa influencia de esos paradigmas tan fuertes que nosotros los tenemos arraigados, pero esos ya no, ya están con otro tipo de energía. Seguramente esos niños que están haciendo ahora, que están afectados por la vibración de la Tierra, porque la Tierra también está en evolución, entonces, y va a ser la evolución de todo el planeta, estos niños en un futuro son, como decías Nila, los que van a formar esos grupos ya cimientos más fuertes, ¿no? Tendremos eventualmente un enfoque espiritual divorciado de las actuales religiones ortodoxas, pero a tono con el factor espiritual oculto en todas las religiones. Va a haber ese crecimiento espiritual, como bien estábamos hablando, de una filosofía de ese camino de retorno a casa, independientemente de todas esas religiones que hasta ahora existen. Y contra todo cambio, contra toda formación que tenemos, obviamente siempre va a generar un movimiento de religiones, un movimiento de filosofías, movimiento en la parte de política que también afecta en nuestro planeta y a la humanidad. El prevalente espíritu de expectativa y la disconformidad verdaderamente divina garantizan que Cristo venga y que este segundo acontecimiento espiritual sea un factor real en nuestra época. Esa es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Estamos influenciados con todas las energías de Acuario, son energías nuevas del despertar que nos toca vivir ahora y responsabilidad de nosotros para poder utilizar estas energías y preparar el camino para la venida del Cristo. Muchos factores contribuyen a este despertar. En la mayoría de los países, por medio de la radio, diarios, libros, revistas, televisión, internet, comunicación instantánea y viajes, y el simplificado intercambio humano, el cual han contribuido al automóvil y el avión. Los hombres de todas las partes son libres de conocer y comprender. Nosotros tenemos el internet, esta ciencia de la comunicación, que es una energía espiritual que la tenemos a mano. Mucho depende cómo es la que vamos a utilizar esta energía. Pero la mentalidad del hombre se va desarrollando diariamente y su capacidad para comprender los asuntos mundiales va aumentando. Este es uno de los más grandes acontecimientos espirituales y este hecho fundamental posibilita en gran escala la vida del alma y el crecimiento de la percepción intuitiva. Estamos viviendo y en esta época pienso que somos parte beneficiados de estar viviendo en esta encarnación, porque la fluencia de las energías son diferentes a las anteriores. Entonces tenemos todo para poder trabajar, tenemos todo a mano para poder aportar en la venida del retorno de Cristo. Esto deriva del choque de ideologías, pero también es el resultado verdadero y bello del sistema educativo universal, que por deficiente que sea, y lo es, ha hecho posible que todos los hombres lean, escriban y se comuniquen entre sí. Entonces estamos viviendo en una época donde nosotros podemos aportar como grupos espirituales, podemos aportar con todo ese trabajo, ese esfuerzo que nos piden los maestros, ese esfuerzo que nos pide la jerarquía, ese todo conocimiento contrae una responsabilidad. Entonces, esperemos que de todo esto salga algo y podamos ya retornar a nuestros lugares para empezar a trabajar y poner todo de nosotros para poder